Bueno, respeto ante todo por el himno de una nación hermana, pero... Cruz Diablo. Cruz Diablo, Satanás. Bien, saludamos a la independencia de Estados Unidos, 1776. ¿Cuántos años? 4 de El julio. primer país de América. Después fue Haití y después empezamos a venir todos nosotros. Por ahí anduvo colaborando en la independencia Gringolandis el generalísimo Francisco de Miranda. Pucha, hay que ver la película de Miranda, espectacular. La vida de Miranda, increíble, Sí. impresionante. Sí, ahí. Aparte liberándose en ese momento del imperialismo británico, esas primeras 13 provincias de Estados Unidos. Un territorio que después fue creciendo exponencialmente. Sí, Le compró territorio a España, a a Rusia, Rusia y después a Francia no. no, después se apropió del territorio mexicano. Bueno, saludamos a nuestros amigos Gringolandis, a mi best friend Peter Brennan. Pronto estaremos con él. Siempre está invitado a ser parte de esta mesa, Peter Brennan. No como invitado, sino como panelista. No se puede, ¿no? No va a poder. Bueno, Creo que sus actividades no se lo van a impedir. le Pero bueno, impiden, ¿no? cuando quiera, le pedimos a la agencia de la CIA. Station La Paz, que nos mira siempre, que inviten a Brennan y que venga. Así charlamos un rato sobre su accionar en Nicaragua, por ejemplo, o en Cuba también estuvo Peter Brennan. Y sus operaciones encubiertas en Bolivia. Bien, algo más le quería comentar del himno de Estados Unidos y de esta fecha, pero se me olvidó completamente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios. Inédito que empezamos con el himno de Estados Unidos. No, eso como un abrebocas para otros temas y para mostrarte también ahora cómo se celebró en Bolivia, cómo organizó la embajada de la Avenida Arce en Bolivia los festejos por el 4 de julio. Así que aprovechamos, es un video realizado por la propia embajada. Adelante, US Embassy, Avenida Arce. En la embajada queremos construir una relación bilateral positiva para el futuro. Y ahora un brindis para Bolivia, los Estados Unidos y la amistad entre nuestros dos países. Cheers, salud, hayaya y muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Vimos a Percy, vimos a Rubén Costas con Peter Brennan, que no pierde tiempo. Hace poco estuvo con el alcalde de Achacachi invitándolo a Estados Unidos. A nosotros nunca nos invitan, nunca nos invitan, yo no sé. Y más que en el Hard Rock, era un lugar donde podíamos ir a pasar un. Estamos El haciendo. Hard Rock en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz, no lo conozco, pero podrían habernos mandado unos pasajes, Y algo. sí, obvio. O por lo menos Mínimo. hacíamos el video, algo. Ya hicimos videos de encargados de negocio. Claro, sí que podemos. En cualquier rato vamos a poner una escena, porque el otro día lo estábamos repasando con Jeffrey Brown y me parece que es pertinente que podamos verlo. Y el video, la producción que hicimos muy esmeradamente para y por encargo de la Embajada de Estados Unidos en aquel momento. Ya pasaron varios años, dos o Muchos tres años, años. sí. Sí, Muchos no nos años cuando volvieron. estaba Jeffrey Brown aquí. No nos volvieron a contratar. Pero lo vamos a poner ese video. Bueno, adelantamos con imágenes. Estoy distraído en Sí, esta. un momento. Estoy pensando en otra cosa. No sé bien qué, pero. Pero en algo, está bien. Bien, manos hispanas confeccionan banderas. Es que, ¿sabe qué? Creo que me descolocó, doctor, usted con el Con himno. el himno. Sí, me parece que me sacó Se sacó de eje. Sí, me compliqué.
Hay que estar preparado, le agradezco. No, por favor. No me esperaba esa sorpresa. Sí, hay que estar atento a las sorpresas. La vida es una caja de sorpresas. Pucha, ni que se diga, ¿no? ¿No? Vamos a ver ahora de Univision, la cadena Univision, justamente un reporte que tiene que ver con las banderas que ondean en los Estados Unidos en sitios estatales, en sitios oficiales. Fíjense quiénes la confeccionan. Digo que este me parece también es un mensajito para Donald Trump. El 4 de julio es la gran fiesta nacional en Estados Unidos. Y la manera más fuerte de expresarlo es con bandera en mano. Y Goodwill lo tiene claro. Por eso esta empresa, ubicada en el sur de la Florida, produce más de 45.000 al año. Un orgullo para mí que la que flamea en las oficinas públicas y en la calle, nosotros la hacemos acá, mano latina. Goodwill tiene una misión bien definida. Rehabilitar gente con discapacidades, ofrecerles entrenamiento en trabajo, ofrecerles la oportunidad de trabajar en una misión que además la de la bandera americana es una misión con sentido, es una misión con orgullo. Son los productos que se utilizan para realizar las banderas. Tenemos los ojales, el hilo, la tela, el algodón y desde luego las etiquetas. Todos los productos tienen que provenir de fábricas estadounidenses. Sin embargo, el 95% de la mano de obra son hispanos. Bárbaro lleva 2 años viviendo en este país y forma parte de los más de 800 empleados que trabajan para Goodwill. Todo el cubano le gusta este país, quiere estar en este país. Y para mí ha sido un orgullo estar en este país bordando la estrella, la bandera americana. 475 puntadas se necesitan para hilar las 50 que lleva cada una, con algunas máquinas que tienen más de 100 años. Y es que cortar la tela, colocar los ojales y bordar toma más de una hora. Llevan su trabajito, mira. Están bien lindas, bien bordadas. Esto es un gran orgullo para mí, niña. La bandera es el resultado del amor y el esfuerzo de manos latinas. La bandera se vuelve mucho más que un pedazo de tela. Es el símbolo patrio hecho por quienes con sueños e ilusiones llegaron a realizar el sueño americano. Bien, esto si lo ve Trump nos lanza un misil teledirigido. Sí. Estamos viendo porque dicen que cuando en las películas de Estados Unidos se ponen las banderas, hay descuentos, hay financiamiento. A ver, capaz que nos tiran unos manguitos. Hay que recaudar, ¿no? Estamos complicados. En recesión. Compañero, estamos complicados. ¿Dónde hay buena situación económica? Afuera siempre hablamos más o menos de lo mismo. Pues social, económica. Está difícil. Noruega. Pero hasta ahí, ¿no? No, sí, con su producción estatal de petróleo y el acopio que hace está muy bien. Pocos habitantes, 2 empresas estatales. Pero fíjese una cosa, porque producción en el mar, que es la más complicada. Siempre decimos que en nuestros países, y es cierto, hay una dependencia absoluta de materias primas, ¿no? Uh-huh. Y que no se ha desarrollado la industrialización y que eso obviamente atenta contra el desarrollo sano, digamos, de cualquier nación. Pero en Noruega, que son los países más desarrollados, con mejores índices sociales, no sé qué, también dependen del petróleo. Entonces, son pocos habitantes. Son muy pocos habitantes y además ellos están ya trabajando en energías renovables. Está, pero lo que yo quiero decir es que cuando vos tenés una materia prima que se comercializa bien en el mercado internacional, es difícil que la economía de tu país no gire en torno a eso. Ah, no, eso seguro. La cuestión es... Pasa en Venezuela, pasa en Bolivia... y pasa en Noruega. La cuestión es el uso que le das y después también una política interesante que tiene Noruega es la de hacer, digamos, un acopio de los recursos que son renovables y no renovables, es decir, estar en una política, digamos, de a corto, el mediano y largo plazo. A mí me parece que con los réditos del gas boliviano se deberían invertir principalmente en la nave que debe llevar a Maduro, a nuestro camarógrafo, a Marte, en el desarrollo de esa tecnología. Un abrazo para Maduro. ¿Todo bien, Maduro? Bien, le agradecemos. Bien, vamos. En un rato vamos a ver a Vicente Fox. Sí. Que le manda un mensaje a Trump muy divertido y algo que es como una obviedad, ¿no? Tantos miles de millones de dólares que quieren gastar en el muro y pones una escalera y lo pasas por arriba. Vamos a ver cómo se termina de resolver eso.
Otra nota, de Univisión. ¿Cómo están las relaciones de Univisión con Trump? Porque las de CNN son un desastre. Y también complicadas, porque es una cadena también que, sobre todo por el veneno que destila el presidente de los Estados Unidos contra la inmigración, obviamente Univisión tiene una política de defensa del migrante, sobre todo el migrante latino, entonces le suele pegar bastante duro. Adelante, Univisión. Las acciones de la administración Trump en cuestión de inmigración están creando confusión y aumentando el nerviosismo entre los inmigrantes, es lo que dice el procurador general de California, Javier Becerra. Juan Carlos está de acuerdo. Tengo miedo de ir hasta la marqueta, tengo miedo de ir a la tienda, tengo un hijo y dos hijas y no sé qué harían ellos porque están menores de edad y no sé qué pasaría si me deportaran a mí. Esto debido a las violaciones de los derechos de los inmigrantes que constantemente se escuchan. Aquí en Chile vemos a muchos clientes semana a semana que los han dicho que por primera vez sienten que les han violado los derechos. Por lo cual la Procuraduría Estatal de California está exigiendo al Departamento de Seguridad Nacional que dé información sobre las detenciones a inmigrantes. Javier Becerra dijo en este comunicado. Hoy pedimos a la administración que nos diga qué están haciendo en esta área. Es una simple petición que nos ayudará a informar a los residentes de California acerca de cómo han cambiado las políticas y cómo estos cambios afectan sus derechos. Yo continuaré protegiendo a la gente de nuestro estado. Específicamente exigen que se entregue información sobre las políticas de arrestos en los llamados lugares sensibles como iglesias, escuelas, hospitales y paradas de autobuses, entre otros. Nosotros estamos de acuerdo porque lo que estamos viendo con esta administración Trump es que ellos están procediendo hacer su trabajo sin darles cuentas a nadie, ¿verdad? Como que si no estuviera enforzada la Constitución. Y lo que hace falta aquí es la transparencia. Pone de ejemplo los casos de abuso a que supuestamente han sido sometidas varias personas que se declararon en huelga de hambre en el centro de detención de Adelanto. Al fiscal de California, Javier Becerra, se han unido otros estados como Nueva York, Massachusetts, Maryland, Oregon e Illinois. Y es que aseguran muchas víctimas de crímenes no reportan a sus agresores por temor a la deportación. ICE ha dicho en varias ocasiones que sus agentes respetan los llamados lugares sensibles. Bueno, está difícil vivir en Estados Unidos siendo latino más. El hombre, el testimonio de que tenía miedo, lo hablamos mucho acá cuando ganaba Trump o iba a ser presidente, de esta situación, de esta atmósfera social que se iba a vivir. Y después, además, ¿quién te asegura viviendo en Estados Unidos que no entra un loco a la escuela de tu hijo a disparar a metralleta limpia? Por la aportación de armas, sí, bueno. ¿No? Porque pasa casi todos los días. O que tu hijo va a un boliche en la noche y se lo carga algún loco que anda dando vueltas por ahí. ¿Puede haber un juicio político contra Donald Trump? Ya se empieza a poner sobre la mesa este tema. Sí, hay algunos. Pareciera que no, ¿no? Y parece más complicado. Aparte es un proceso largo, pero hay ya representantes demócratas, dos específicamente, que han planteado que ya se le puede realizar un juicio político, lo cual ya es una muestra de la fragilidad de la presidencia de Donald Trump, que no es algo que se plantee muy a la ligera o habitualmente en los Estados Unidos. Y hay manifestaciones muy fuertes en ese sentido. El fin de semana hubo manifestaciones en 46 estados, y en este caso veíamos información de California, nos vamos justamente a esta noticia que nos lleva hasta Miami y lo reporta Hispan TV, la cadena estatal de Irán. Donald Trump se tiene que ir. Es la proclama semanal aquí en las afueras de Mar-a-Lago, la así llamada Casa Blanca de verano de Donald Trump. I think Donald Trump and the alt-right movement have brought... Donald Trump y los derechistas han traído nuevamente el discurso de odio a la escena política y social. No pasa un día sin sentir que el tener la piel más oscura en este país equivale a ser un ciudadano de segunda clase. Puede ser sábado o domingo. Estas calles están ocupadas por un cortejo de manifestantes. Consideran que la doctrina Trump no responde a las necesidades del país. Al contrario, Trump equivale a un ejercicio de chivos expiatorios, omisiones y estereotipos. It's very frightening because they're calling the... Da mucho miedo porque hoy más que nunca las libertades de los ciudadanos se están acabando. La prensa ahora es blanco de los ataques de la Casa Blanca. Esto preocupa.
también preocupa todo el odio hacia las minorías, los latinos, los musulmanes y afroamericanos. A menos de un año de esta caótica administración liderada por Donald Trump, hay quienes sugieren que la posibilidad de un juicio político se hace cada vez más real. Sin embargo, otros apuntan a la posibilidad de que el juicio político no necesariamente podría llegar a ocurrir mientras exista un poder legislativo controlado por republicanos, entre ellos partidarios del actual presidente. Cuando tú tienes un gobierno que utiliza el tema del terrorismo como justificación para tomar medidas que invaden la privacidad ciudadana, estás entrando en un área extremadamente peligrosa. De ahí que analistas creen que la actual administración actúa en desventaja de los criterios más esenciales de la Constitución. Y ese es el problema de esto, que esto es una situación que no se da uno cuenta, que van desapareciendo los derechos, van aumentando la invasión del gobierno hacia tu persona, y nos sigues aplaudiendo porque es por la supuesta seguridad hasta que te toca a ti. A pesar de ello, la ignorancia. También, frente a Mar-a-Lago, nuestro equipo fue recibido por partidarios de Trump con las siguientes declaraciones. Él pone a América primero. Estoy cansado de ver gente como tú que viene a mi país y nos quitan los trabajos. No me gustan los latinos ni los negros. Por eso estoy con Trump. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami. Bueno, muy agradable el trabajo del corresponsal ahí con ese ciudadano. Estaba medio solo. Había poquitos, o sea, había más banderas que manifestantes a favor de Trump. Qué discurso, qué importante la presencia de un periodista en el campo que nos pueda hacer reportes como estos. Otra historia humana que tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con Centroamérica, tiene que ver con México, con todo el fenómeno social que generan los inmigrantes que en carreras desesperadas van desde los países centroamericanos, atraviesan México con unas dificultades gigantes, si es que lo atraviesan. Sí, no todos pueden llegar. Algunos aparecieron, bueno, ¿te acordás la otra vez? Masacraron a no me acuerdo cuántos. Sí, aparecieron fosas comunes de inmigrantes que caían en manos de redes de trata y también de carteles del narcotráfico y no llegaban. Hay algunos estudios muy interesantes que dan cuenta de que hay un fenómeno que es, bueno, el inmigrante llega al país al cual quiere iniciar una nueva vida y ahí se cuenta la historia, pero hay una historia anterior que es cómo sale, cómo la familia lo ayuda, los amigos, cómo trata de llegar a ese lugar. Digamos, hubo un estudio que se hizo en Uruguay sobre, por ejemplo, la inmigración de África Negra hacia Europa. Y se tardaban hasta 10 años en llegar. Esto pasa en Bolivia también, ¿eh? No sabía yo, pero cuando estuve en Iquique, me contaron que hay un flujo, obviamente que no es tan numeroso, pero de ciudadanos chinos que utilizan a Bolivia para como plataforma para ingresar a Chile. Entonces cruzan esa frontera clandestinamente, por los pasos obviamente clandestinos. Y una vez yo estaba entrando también a Bolivia desde Paraguay y me preguntaba, ¿no vio unos ciudadanos chinos ahí? Digo, no vi a nadie. Pero también en Bolivia hay tráfico de personas. Noticias que en general no salen en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer la historia de este hondureño gracias a la agencia estatal española EFE. Huyendo de las maras hondureñas, Juan, un albañil oriundo de Tegucigalpa, ha migrado ya 6 veces fuera de su país natal, pero en el mismo número de ocasiones ha sido devuelto a Honduras por la policía migratoria. En estos 2 años me han deportado 6 veces porque no he podido arreglar papeles mexicanos. Está muy duro por allá para arreglar papeles. Es un recurso que la migración de allá usa, agarrarlo como animal a uno. Los mexicanos lo tratan un poco mal a uno con eso de la migración, que hasta lo golpean a uno si uno no se quiere dejar agarrar. Y todo eso. Tras una fugaz escapada a Estados Unidos, todas las demás han sido a México, más particularmente a la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Allí, junto a su esposa e hijo, ambos mexicanos, busca desde hace 2 años poder tener una vida lejos de la violencia que le costó a su hermano mayor y 2 heridas de bala. Lo que me está obligando a irme es a veces la inseguridad de las pandillas en mi pueblo.
la falta de trabajo y por eso me he ido a México a trabajar, a hacer un mejor futuro para mi familia. Este hombre sufrió la última deportación el pasado marzo mientras se dirigía a su lugar de trabajo para cobrar el salario de la semana. Él y otros 22 hondureños llegaron al Centro Estatal de Atención al Migrante Retornado, una dependencia del gobierno que asiste mínimamente a todos los que como Juan son devueltos al país. El sábado en la mañana yo iba a mi trabajo, cuando de presto me subieron un carro y cuando volteé a ver eran migraciones y ya iba detenido, no logré ni cobrar mi semana, quedó todo tirado allá. A sus 30 años, Juan asegura que a Estados Unidos no volverá jamás, pero tras estas declaraciones emprendió de nuevo el viaje hacia México caminando, con la ilusión de reunirse con la familia que fue obligado a dejar atrás. Voy a regresar otra vez, cruzar Guatemala, llegar hasta Chiapas donde tengo a mi hijo y volver a ir a trabajar para seguirle ayudando a mi familia. Sí, porque hay más oportunidades que aquí de trabajo. Cerca de 150 hondureños abandonan el país diariamente buscando una mejor vida. Una decisión que para Juan está tomada irrevocablemente, pues asegura que prefiere emigrar las veces que sea necesario antes que morir en su país. Bueno, cuántos temas impresionantes en esta historia, ¿no? Las maras es una historia aparte. Sí, es un fenómeno relativamente nuevo que en general se produjo en las cárceles de Estados Unidos. Es decir, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, detenidos en cárceles de Estados Unidos que conformaron, obviamente, como suele suceder en las cárceles, tribus de acuerdo a sus orígenes nacionales, y una vez que fueron deportados a Estados Unidos, esa violencia que aprendieron dentro de las cárceles de Estados Unidos las utilizaron en esos países. Y hay barrios, pueblos que son rehenes de las maras, donde les cobran impuestos a los vecinos de esos barrios. Es un fenómeno de violencia muy fuerte que se ha convertido en cuestión de estados para muchos países. Y el caso de Honduras tiene, San Pedro Sula es considerado el país con más violencia del mundo, con 91 asesinatos cada 100.000 habitantes. Vamos ahora, fíjate que entre los sectores conservadores en el continente también existen divisiones. Y Trump generó mucho rechazo entre algunos líderes latinoamericanos conservadores por sus posiciones tan violentas en materia discursiva en contra de los latinos y en especial en contra de los mexicanos. El expresidente de ese país, Vicente Fox, que de progresista nunca tuvo ni un pelín, fíjate cómo se mofa del presidente de Estados Unidos. Donald, it is me, Vicente. Coming to you from Mexico, where the best taco balls are made. Actually, this are shit. They are not even Mexican. Why is the ball made out of tortilla? Just eat a fucking taco. As the former president of Mexico, I want to speak directly to you, the current president of the Electoral College of the United States, because we need to get something straight between our two countries. And it isn't going to be a fucking wall. No, no. Under no circumstances will we pay for this stupid, useless, racist monument. I know when you came up with the idea, all the experts thought it would work. But the bad hombres have gotten more sophisticated since then. They are even sharing plans on the internet. Look at this schematic I downloaded from the dark web. It is a ladder, Einstein. You're going to build a $25 billion wall that can be defeated by a $25 ladder? Be honest, Donald. This wall isn't going to stop anyone who really wants to cross the border. It is just going to make your country weaker and poorer and less respected by the rest of the world. Donald, come on, man. What would be the point of us paying for something beautiful
if we cannot even see it? That would be like marrying a model who won't even sleep in the same city as you. Cute kid, huh? You know who that is? It is you. Before you turn into you, Donald, instead of building a wall, build a bridge across the oceans of time and walk back across it to find this small boy and tell him that just because his father doesn't love him doesn't mean he cannot love the world. Well, I have to get going. I have a busy day of not being hated by the vast majority of my country. Das Vidania, camarada. Impresionante. Es el segundo mensaje que le manda Vicente Fox, primero cuando era candidato a Donald Trump, pero este es virulento, mofándose en inglés. Pero además, con una primera vez que veo a un presidente latinoamericano y me parece que está justificado que hable en inglés. No, sí, porque siempre los ves en una posición de queremos mostrarle a Washington que sabemos hablar en inglés. Este le metió una a Trump impresionante, porque además con una sutileza y una profundidad, mostrándole la foto del mismo como niño, diciéndole te olvidaste, diciéndole, nombrándolo como el presidente que fue designado por el colegio electoral. Porque claro, Trump perdió las elecciones en realidad. Claro, por el sistema político de Estados Unidos sumó más electores que Hillary Clinton. Bueno, y me impresionó mucho. Ya lo había visto el video de Fox, pero me llamó la atención verlo. Me parece que había visto una versión resumida. Sí, el video, hay varias versiones. Dura más o menos 5 minutos, acá lo redujimos un poco menos de la mitad para que no sea tan extenso, pero dejamos las partes más fuertes, más irónicas, más frontales del expresidente del PAN, Vicente Fox, al actual. Al mejor estilo Hugo Chávez, Fox. Sí, no, ¿no? Huele a azufre, ¿no? Y sí, muy duro, muy fuerte. Es raro que un exmandatario de raíz conservadora se refiera así a un líder estadounidense. Siempre se exageran por quedar bien. ¿Tiene alguna aspiración de volver a ser presidente, Fox? No. No se puede. No se puede. En México es un mandato sin reelección y sin posibilidad de tal vez ellos también son grandes empresarios, a lo mejor tuvieron alguna... Bueno, él fue empresario de la Coca-Cola. Por eso. Pero hay muchos, por ejemplo, se decía que Macri, en su época de empresario, había tenido peleas con Donald Trump por disputas de espacios en el mercado estadounidense. De golpe Fox también mantiene algún resquemor de sus épocas de empresarios, desconozco. Vamos un corte y lo hacemos con el amigo Bruce Springsteen, nacido en Estados Unidos, hoy que homenajeamos aquella gesta impresionante, revolucionaria, independentista y con un carácter fuertemente emancipador de Estados Unidos y de su primer presidente George Washington. Después derivó en algo que no tenía nada que ver, pero en su germen fue una gesta independentista y emancipadora. Vamos.
sacar. Segundo bloque, vamos a tratar un tema muy interesante a continuación que tiene que ver con las campañas de desprestigio que venimos viviendo en la región, sobre todo contra los procesos progresistas en los últimos 2-3 años de manera mucho más agresiva. En este caso, Raúl Sendic, vicepresidente de Uruguay. Esta es la tapa del diario El Observador. De hoy. De Montevideo, sí, de hoy 4 de julio. En su tapa salió Raúl Sendic y los detalles de la conspiración de Atlanta. Perdóneme, doctor, ¿es Sendic, que dije, como lo dije yo, y como lo dijo usted, o Sendic? Es Raúl Sendic. Sendic. Ah, está. No, tenía la duda, disculpe. No, no hay problema. Me hizo dudar también. Viene siendo golpeado ya desde prácticamente que fue ungido como vicepresidente de Tabaré Vázquez en las elecciones de 2014. Y bueno, tuvo algunos inconvenientes. En este caso, bueno, la acusación de que él no tenía una licenciatura, etcétera. Bien, le leo algunos fragmentos de lo que publicó El Observador, porque habla de la conspiración de Atlanta. Dice Raúl Sendic que está convencido de que hay una campaña de desprestigio en su contra para afectar a la izquierda uruguaya. Está escrito, es el mismo modelo que se aplicó en otras partes del continente, el que se está ensayando ahora en Uruguay. En una reunión realizada en Atlanta se estableció, casualmente ciudad sede de la cadena CNN, se estableció una estrategia para hacer jugar a una parte de la prensa, a una parte de la política y a una parte de la justicia contra determinados sectores de la izquierda en el continente. Después aparecen declaraciones de un diputado dominicano que participó en esa reunión y que da algunos detalles. Este diputado menciona que se juntaron una serie de líderes políticos, firmaron una declaración entre expresidentes latinoamericanos en el Hotel Marriott y se comenzó a revelar o diseñar un plan ideado a partir de la intervención de un expresidente suramericano, no especifica el nombre, que expresó en un típico lenguaje de guerra fría, como no podemos ganarles a estos comunistas por la vía electoral, les comparto lo que sigue. Esto habría dicho un expresidente latinoamericano, que no puede salir de Tuto Quiroga o Álvaro Uribe, me parece, ¿no? Sí, en este caso marca, digamos, una nueva fase de golpes blandos. En este caso, el político dominicano que se refiere a esto fue en ese tiempo presidente del Parlacén, que es el Parlamento de Centroamérica, que reúne a los diputados de esa región y que en esa calidad dice que fue testigo accidental de ese tipo de corrillos. Y bueno, nos aporta una mirada más sobre ese rol de las ONGs, de los sectores políticos y sectores mediáticos contra figuras emblemáticas de la política latinoamericana, en este caso Raúl Sendic, hijo del líder histórico de la guerrilla Tupamaros, y además en los sectores de izquierda del Frente Amplio, pensado como el futuro sucesor en las próximas elecciones del presidente Tabaré Vázquez. ¿Qué dijo este presidente, este expresidente latinoamericano en esa reunión de Atlanta? El primero que tenía, dice que se plantearon dos pasos. El primero tenía como objetivo iniciar una campaña de descrédito contra los presidentes de orientación de izquierda o progresistas para ir minando su liderazgo. Para ello decía contar con medios de comunicación, algunos de los cuales fueron mencionados. Tampoco especifica. Sería interesante conocer más detalles, ¿no? En segundo punto, transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales, que terminarán con los mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que les instaló en la administración de los estados. Todo esto llevaría a los llamados golpes suaves, encubiertos de juicios políticos precedidos de escándalos de corrupción o campañas dirigidas a ventilar supuestos comportamientos cuestionables en la vida íntima de los líderes progresistas.
incluyendo si fuere necesario a familiares, amigos o allegados. Bueno, es una... O sea, es... Yo no sé si esto será verdad, lo publica un medio serio de Uruguay, el diputado que estuvo presente de manera involuntaria en estas reuniones es Manuel de Jesús Pichardo Arias, diputado de República Dominicana. Suenan fuentes serias. Y estos comentarios de las estrategias planteadas para las campañas de desprestigio los habría mencionado un expresidente latinoamericano de raigambre conservador. Es exactamente lo que hemos visto en los últimos tiempos. Encubiertos juicios políticos precedidos de escándalos de corrupción, Dilma Rousseff, campañas dirigidas a ventilar supuestos comportamientos cuestionables de la vida íntima de los líderes, Evo Morales en el 21F. Exactamente. Bueno, fuerte esto, hay que seguirle la huella, ¿eh? Vamos a estar atentos a estas informaciones. Seguimos adelante con el tema Raúl Sendic y esta campaña. Y fíjate, en el marco de esta descripción que te hacemos, ayer, hace 24 horas, sale esta nota. Esto que te relatamos sale publicado hoy. Y 24 horas antes, casualmente, esta nota en CNN. Y casualmente la reunión fue en Atlanta. Dale, vamos. ¡Felicitaciones por este triunfo! Era uno de los hombres de mayor proyección de la política uruguaya. Va a ser el mejor gobierno joven, que hemos tenido. Hijo y portador del mismo nombre que el fundador de la guerrilla Tupamara. Muy contento de que... Con experiencia en la gestión de la principal empresa pública de Uruguay, la petrolera ANCAP, y líder de un sector que lo llevó a ser elegido como vicepresidente de Uruguay. Tenía el apoyo de los máximos líderes de la izquierda, el actual presidente Tabaré Vázquez y el expresidente José Mujica. Lograba conciliar las distintas visiones que tiene la izquierda en Uruguay. El vicepresidente Raúl Sendic era probablemente el político con más chances de convertirse en el próximo presidente de Uruguay una vez que terminara el mandato de Tabaré Vázquez. Sin embargo, ese enorme caudal político parece haberse esfumado. El mayor problema que tiene hoy Raúl Sendic como político es que la gente ya no le cree. Esa pérdida de credibilidad, según este analista, empezó hace 2 años. Primero, la revelación de que la empresa petrolera que él presidió sufrió un déficit histórico. Luego, una investigación de esta periodista reveló que nunca recibió el título de licenciado con el que se presentaba. Me pongo a investigar, trato de contactarme con Cuba. Fuentes, bueno, del ámbito tanto académico, aquí en Uruguay como en Cuba, me permiten arribar a la conclusión de que efectivamente esa licenciatura en genética humana que él decía haber cursado jamás existió ni fue impartida por la Universidad de La Habana. Y ahora un libro realiza otras revelaciones. Entre los años 2010 y 2013 hubo una gestión con falta de transparencia, con reglas de juego poco claras y con una falta de controles, también rigiéndose por la concepción de amiguismo en cuanto a las adjudicaciones de obras. Eso es a grandes rasgos lo que detectamos, ¿no? Y lo plasmamos en el libro a través de 3 ejemplos. Por ejemplo, en la construcción de una planta de cal en el departamento de 33, a través de lo que fue la gestión al frente de una de las subsidiarias de ANCAP, que se llama ALUR, que está ubicada en el departamento de Artigas, y también a través de la utilización que hizo ANCAP de la publicidad oficial. El libro también detalla, entre otras cosas, el uso de la tarjeta de crédito corporativa de la empresa pública para gastos aparentemente personales. Como consecuencia, el vicepresidente compareció ante el Tribunal de Conducta de su partido, el izquierdista Frente Amplio, y negó las acusaciones. Y creo que no hay antecedentes en la política uruguaya de los últimos tiempos donde haya un ensañamiento con uno de los representantes de la política, como es mi caso. Entre otras cosas, justificó el uso de la tarjeta corporativa. Los gastos que hicimos con la tarjeta corporativa, todos, absolutamente todos, estuvieron dentro del reglamento que nosotros impusimos. Estos objetivos... Pero Sendic deberá convencer de su versión de los hechos, no solo a la ciudadanía, que hasta hace poco lo veía como un futuro líder político, con mejor salud, sino también a la justicia, que ya investiga si detrás del déficit en ANCAP hubo alguna irregularidad. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Qué suerte que pudimos hablar hoy un rato de Uruguay, Mariano, que siempre
está como alejado de la agenda mediática. Vamos a ver qué dice el presidente Tabaré Vázquez sobre estos hechos. Adelante. El bullying más fantástico que he visto en mi vida. Esto es lo que estamos viendo. Hay un ensañamiento. Yo no estoy juzgando en este momento si hubo responsabilidades de Sendic en los distintos temas que se están analizando. Está la justicia actuando, está la Comisión de Ética de Frente Amplio actuando, pero más allá de eso, a mí me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema. Yo ni sabía lo que era el bullying, ahora sé lo que es. Es tremendo. Un ensañamiento que no tiene ninguna justificación real. Una cosa es marcar los errores, las irregularidades, si hay o no hay delito, y ponerlo en consideración de la población por medio de los medios comunicados. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ahora, ensañarse de tal manera, y lo que hay, y lo vemos todos los días, es que le pega a uno y le pega al otro y le pega al otro y lo levantan en el aire y le vuelven a pegar en el aire y que cuando cae le pegan en el piso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero que se insista pegándole tanto a una persona, a mí, desde el punto de vista humano, me hace tener un sentimiento de rechazo. Y lo mismo diría si no fuera Sendic, fuera otra persona de cualquier partido político, estaría diciendo lo mismo. Los códigos que yo aprendí de la niñez no caminan ese sendero. No. Si no se demuestra después todo esto, todos los que le han pegado de manera salvaje, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Si la justicia dice que no hay delito en ninguna de las actuaciones del señor vicepresidente, ¿qué van a hacer los que lo acusaron? Y lo golpearon, y le pegaron, y le volvieron a pegar. Vamos a reflexionar un poco. Yo no quiero entrar en el camino de la autofagia política. Eso es muy malo para cualquier sistema democrático. Ahora, cuando entramos en el camino patológico de la autofagia... Interesante, ¿no? Porque en la declaración del presidente uruguayo, el caso que les presentamos, la nota de CNN, podemos ver ese modus operandi que es muy similar en todos lados, ¿no? Ese ensañamiento, una cosa es denunciar un hecho y otra cosa es, como decía el presidente de Uruguay, ensañarse con una personalidad para destruirlo, para generar la muerte civil, como se dice acá. Sí, aparte es claramente un intento organizado de sacar del escenario político en el tercer periodo del Frente Amplio al que podría continuar un cuarto periodo y que significaría también una renovación, sobre todo generacional, en la conducción del Estado uruguayo por parte del Frente Amplio. Además, una figura con un apellido emblemático. Eso influye un montón. Eso influye mucho. Una figura muy carismática, Raúl Sendic, el hijo del Bebe Sendic, tiene 54 años. Y es un recambio generacional también, porque tanto Mujica como Tabaré Vázquez está rondando. Mujica supera los 80, Tabaré Vázquez, que ya se ha tenido dos mandatos, está al borde de los 80 años también. Sí, en Uruguay no hay reelección, pero sí se puede, dejando un periodo intermedio, volver a presentarse. Y me parece que esto, bueno, es un poco también lo que se está tratando de hacer con Lula, ¿no? Generar que no pueda ser candidato en 2018. Me parece que lo que mostrábamos al principio sobre la Operación Atlanta también ocurrió con Lugo y con Mel Zelaya. Me parece que, bueno, observamos un modus operandi y no es casualidad justamente la nota de la cadena CNN, la aparición de este libro contra Raúl Sendic, en fin, bueno, una disputa y el Partido Colorado y el Partido Nacional abrevarán en esta situación para poder arrebatarle luego de tres periodos el poder al Frente Amplio. Repasemos una declaración de Sendic, por favor. Podría decir que son casi dos años en plena campaña electoral. Empezamos a recibir una fuerte campaña de hostilidad que viene de distintos sectores hacia nuestra persona y hacia nuestro papel. Por otro lado, también ahora nuevamente
algunos cuestionamientos relacionados con nuestra actividad y relacionados con nuestra trayectoria académica. Y lo que les quiero manifestar a todos es, por un lado, nunca me he arrogado lo que no soy. Siempre aclaré y dejé bien claro cuál había sido mi trayectoria académica. Estudié 5 años de medicina en La Habana, revalidé esas materias cuando llegué al país con la idea de continuar, cuando llegué al Uruguay con la idea de continuar los estudios, y no terminé la carrera de medicina. Y nunca dije que lo hubiera concluido, ni que fuera médico. Y hice, mientras tanto, una licenciatura en genética que cursé en La Habana, sobre que no traje y no revalidé en nuestro país, pero que forma parte de mis conocimientos. Y ahora, cuando se cuestiona, lo que les quiero decir a todos ustedes es que estamos con la misma tranquilidad y con la misma serenidad que hemos abordado todos los otros cuestionamientos. Hacemos un corte, por favor. Ya regresamos con más información, no te la pierdas. Pasamos a Venezuela, donde amén de muchos errores propios, como cualquier proceso político, de campañas de desprestigio se puede hablar, o pueden hablar ellos un buen rato. Pero bueno, ahora nos ponemos al día con la crisis de poderes en una nota de la agencia francesa de prensa. El máximo tribunal venezolano designó el martes como vicefiscal a Catherine Harrington, una polémica abogada chavista. El cargo es clave en momentos en que la fiscal general Luisa Ortega enfrenta la posibilidad de ser destituida por la corte. Antes de posesionar a Harrington, el tribunal invalidó la designación del vicefiscal Rafael González, efectuada por Ortega y ratificada el lunes por el Parlamento de mayoría opositora. Era que la ciudadana fiscal general de la República acudiera a esta sala constitucional, dada la situación de anormalidad institucional existente que choca con el Estado de Derecho, como lo han efectuado otros órganos del poder público, al estar deslegitimada la Asamblea Nacional. Ortega se negó a acudir advirtiendo que desconoce a los magistrados que, según ella, alistan su remoción. Harrington, la nueva vicefiscal, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos, que la acusa de violar los derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores, como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Bueno, Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, está siendo uno de los personajes con más luminaria dentro de la prensa internacional por sus posiciones políticas. Aquí vemos un perfil que traza la cadena CNN. Se describe a sí misma como chavista, fiel desde hace tiempo al fallecido líder venezolano Hugo Chávez. Ocupó uno de los cargos de mayor jerarquía en el asediado gobierno de ese país. Pero la fiscal general Luisa Ortega es ahora una de las críticas más acérrimas del presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que con esto también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez. Ortega tuvo argumentos a favor de la represión a los manifestantes y de encarcelar a opositores como Leopoldo López. Ahora, después de 3 meses de manifestaciones contra Maduro, con violentos enfrentamientos y decenas de muertes, ha dado un giro radical. En las últimas semanas, Ortega comenzó a investigar incidentes de violencia policial contra los manifestantes y acusó al excomandante general de la Guardia Nacional de violaciones a los derechos humanos. Ha hablado abiertamente contra Maduro, acusándolo de crear una atmósfera de terrorismo, condenando su plan de establecer una asamblea constituyente que reescriba la Constitución de Venezuela, y ha desafiado al Tribunal Supremo del país, considerada leal a Maduro, cuestionando la legitimidad de sus jueces. El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, o son los principales actores que están derogando la Constitución. Y esto yo no lo voy a permitir. El Tribunal Supremo ha tomado decisiones sobre las atribuciones de la fiscal general y abrió su propia investigación de Ortega, a la que acusa de graves delitos.
Ortega considera estas acusaciones como una cacería política de brujas y continúa hablando sin tapujos. Corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho, sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala. El Tribunal Supremo congeló sus cuentas bancarias y sus activos y le prohibió abandonar el país, acciones que las Naciones Unidas considera sumamente preocupantes. Rafael Romo, CNN Atlanta. Desde otro lugar, informa Alejandro Kirk, corresponsal de Hispan TV y Telesur desde Caracas. Se llama Luisa Ortega Díaz y se puso en el ojo del huracán. Como fiscal, es la responsable de las acciones penales del Estado, pero se dedica cada día más a la oposición política en desafío a otros poderes del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, o son los principales actores que están derogando la Constitución. Y esto yo no lo voy a permitir. No tienen fuerza de ley sus decisiones. Quienes son ilegítimos son los magistrados. La conducta de Ortega ha generado un proceso en su contra por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ha estado jugando un papel estelar en lo que ha sido marcarle la agenda a la oposición venezolana en estos últimos días, pero fundamentalmente en un franco desacato y usurpando funciones que son conferidas pues al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, procurando hacer interpretaciones de nuestra normativa constitucional. Este incidente en que un joven fue quemado, apuñalado y muerto por una turba, fue calificado por Ortega como mera riña callejera. Desde entonces han ocurrido tres casos similares. Tenemos una fiscal que está declarando un conjunto de cosas, por ejemplo, con el proceso electoral que se viene con respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no tenemos una fiscal general de la República declarando con las constantes acciones de terror que se vienen cometiendo en contra de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Ortega es la nueva fórmula para buscar el aislamiento internacional de Venezuela. Probablemente ellos estén sustanciando algún expediente en contra del presidente de la República en el Tribunal de La Haya. Dada la derrota que sufrió Estados Unidos en la OEA, dada la derrota que sufrió Estados Unidos en la ONU, y deben estar trabajando en varios expedientes, muy bien elaborados, evidentemente, en función de hacer fraguar esa orientación. La violencia se apodera cotidianamente de los sectores derechistas de Caracas, donde Luisa Ortega se ha transformado de ogro en heroína. Para Hispan TV y Telesur, Alejandro Kirk, Caracas, Venezuela. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, acá por el Avia Yala, pero lo hacemos con una declaración de Hugo Chávez que está muy vigente y que tiene que ver con todo esto, porque como decíamos, esta historia del desprestigio, de la división, de las campañas del odio, ya vienen desde hace un buen rato en la región y particularmente en Venezuela. Doctor. Bueno, comandante, nos vemos. Y esta declaración fue hecha en el año 2012 en la Universidad Nacional de La Plata, en momentos de recibir un doctorado honoris causa por parte de esa casa de altos estudios de conurbano bonaerense argentino. Ok, un abrazo. Independientemente de su posición en relación con un gobierno, puede atreverse, honesto si fuera de verdad, a pedir que bombardeen su patria. ¡Qué venezolano honesto! Ah, pero los hay, tan deshonestos en Venezuela que han dicho que ellos prefieren una invasión yanqui al gobierno de la dictadura del régimen de Chávez. Algunos lo han dicho en estos años. Claro, son los llamados piti yanqui, los que le hacen el trabajo a los yanqui, los que se arrastran porque no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen respeto ni por ellos mismos y mucho menos por su país, por la dignidad de una nación. Ahora, fíjense, Bolívar captura unos barcos estadounidenses que le traían armas a los españoles por el río Orinoco. Y comienza un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. Fue por esos días cuando Bolívar lanzó una frase premonitoria.
Esa sí me la sé textual, de hace muchos años. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad, fíjense. De miseria a nombre de la libertad. Ahora, quizás se quedó corto, porque en verdad el imperio yanqui, ¿no?, ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman y no sé cuántas cosas más. Es decir, ahora lo que está ocurriendo en Libia es una amenaza para todo el mundo. Porque ahora Estados Unidos y sus aliados, manejando a su antojo Naciones Unidas, seleccionan un país, generan allí una crisis interna, generan violencia, unos muertos, corre sangre y de inmediato condenan al gobierno que ellos quieren.